gracias ahí por siempre estar pendiente. Y nada, simplemente es un gran trabajo que venimos haciendo con el equipo. Ahora se lo dio una tarde maravillosa aquí, ¿verdad? Y pudiendo sacar un resultado muy positivo y con un poder anotar dos goles aquí con toda esta afición, algo hermoso. Bueno, ¿qué tal? Descríbanos estos 90 minutos primeros de esta serie contra INTA. Un rival que para usted ya no es desconocido, viene enfrentándolo desde la Liga Alfa, ¿no? Sí, exacto. Traemos ahí como que se puede decir un roce deportivo, ¿verdad? No podemos decir nada más un roce deportivo, que desde Liga Media lo traemos, ¿verdad? Gracias a Dios también, yo le pude anotar en la final pasada. Ahora igual, ¿verdad? Anoté dos goles, pero simplemente es para el equipo, ¿verdad? Para toda la afición, ¿verdad? Que venimos trabajando de la mano, ¿verdad? Y de los 90 minutos, ¿qué? Sabíamos que esto iba a ser así, un partido muy duro desde el principio, y gracias a Dios, pues, podemos sacar una ventaja, y ahora nada, prepararlos para la semana para visitarlos a ellos. ¿Cuál fue la clave, Melvin, para sacar esta renta que es muy importante? El profe Flamengo dice mínima ventaja, pero dos goles puede empezar en esta serie. Pues, yo creo que aquí más que todo es la unión del grupo, y los grandes jugadores que tenemos, que sabemos que si estamos en la banca y entramos, pues podemos marcar la diferencia. Para mí, es la unión que hay en el cuadro, que todos remamos para el mismo lado. Si uno está ahogando, los vamos a ahogar todos, pero aquí todos vamos en el mismo barco. Eso creo que ha sido la clave. Bueno, el segundo gol, gran definición. Primero anula el fuera de juego, ¿y cómo se quita el portero? Sí, de uno de los mejores goles que se puede hacer, ¿verdad? Bonito, porque, como les repito, ha sido una tarde maravillosa, y otro porque toda mi familia estaba aquí y era un día especial porque yo estoy cumpliendo años, ¿verdad? Y poder anotar dos goles, se los dedico todos a ellos, simplemente. Bueno, tremendo regalo el que se dio. ¿Cómo sale? Vi que salió, incluso en el partido le dan asistencia, y vi que de pronto se estaba tocando un poco ahí la oreja y parte de su rostro. Sí, la verdad que una lesión de un rodillazo en la parte de arriba del músculo, de la pierna, ¿verdad? Entonces me sentía ya que como que ya no podía, entonces mejor que hay material en la banca para que vaya a hacer el trabajo que debemos hacer nosotros. Y ahora nada, simplemente yo creo que entre semana lo recuperamos y podemos estar en casa de ellos el otro fin. ¿Cómo sienten esta ventaja, Melvin? Pues la verdad que no hay que confiarse, el rival sabemos lo que trabaja, cómo se prepara. Yo siento que una ventaja de dos goles es muy engañoso, ¿verdad? El marcador de 2-0 es el más fácil que deportivamente se puede de quitar uno, pero nada, simplemente nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo y primeramente Dios podemos sacar un buen resultado allá. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo, y así se vivió de principio a fin, se vivió con una intensidad bastante fuerte. Gracias a Dios logramos marcar dos goles en el primer tiempo, al segundo quedamos 1-1 en los goles, pero gracias a Dios se nos dio el 3-1. Bueno, parece que estos equipos se conocen demasiado, y de momento llevando un poco la paternidad de ustedes sobre el Inca, Kevin. Sí, llevamos una leve ventaja en casa del Inca, pero nada está escrito, hay que ser humildes. Hay que ser muy, muy luchadores allá en aquella cancha, porque ellos van a ir a todo. Nosotros sabemos que ellos van a ir así y tenemos que llevar esa mentalidad, que sabemos que vamos a guerrear y vamos a sufrir allá también. Esta tarde, ¿cómo se vivieron estos primeros 90 minutos? Porque se está consciente que, si bien es cierto, hay una ventaja, pero hay que jugar todavía 90 minutos, Kevin, para certificar este triunfo. Sí, como le decía, un partido sufrido, y el partido de vuelta no va a ser la excepción. Va a ser lo mismo, creo que más intenso, por el resultado que ellos van a tener adverso, pero nosotros sabemos de que tenemos un gran equipo, un gran entrenador, una gran directiva, una gran afición, que sabemos que los va a apoyar hasta allá, y nosotros vamos a ir a todo también. Este partido yo lo visitaba en la semana y estaban con esa mentalidad, Kevin, de sacar la victoria a toda costa. Se ha logrado, indudablemente falta el segundo tiempo, pero en lo particular, ¿qué considera usted que se debe hacer para que este equipo esté a 90 minutos de la final? Anulamos, creo, las ventajas que tenían ellos. Analizamos el partido pasado donde ellos nos golearon. Nos fue un resultado de 4-1, analizamos mucho ese partido. Y de ahí nos agarramos, y creo que nos funcionó ahora, y allá vamos a ver cómo vamos también a jugar. Bueno, hay que reconocer que tuvo un gran trabajo hoy, mucha actividad, incluso un par de pelotas, una de ellas pegó en el poste, Kevin. Sí, al primer tiempo hubieron dos al poste, pero gracias a Dios no entraron, y nos logramos mantener el 2-0 el primer tiempo, y luego quedamos el 3-1. Bueno, ¿qué pasó en el partido anterior? ¿Por qué no fue de la partida? Porque sé que usted es el portero titular, pero contra el equipo de Talleres no jugó.
Sí, tuve un choque con el equipo de Talleres el partido de ida. Tuve un choque con un jugador, aún ando los rasgos en los ojos de los morados. Tuve una fracción, una fractura de tabique. Gracias a Dios no se movió, solo fue la fractura. Gracias a Dios estoy bien. El equipo se encargó de llevarme al médico también y gracias a Dios salí bastante bien. Tomé las medicinas y gracias a Dios aquí estoy. A 90 minutos, Kevin, de hacer historia con este equipo. A 90 minutos de un sueño. Sabemos que el sueño de segunda para nosotros no se ha quitado. Estuvimos cerca directivamente hablando, pero nosotros teníamos esa mentalidad. Si ahí no fue, será en el campo de juego.